que se llegan a la banca. Si por ahí veo la posibilidad de meter los 30 minutos, 20 minutos, como fue con Nacho, pues yo creo que siempre será bueno empezar a enrollarnos. O sea, el otro día, por ejemplo, no entrenamos, pero el domingo que entrenamos, hacer un poco de fútbol contra los chicos y ya empezar a ver cómo se han sentido, arriesgar la atmósfera. Cuando apenas ayer se integraron a los entrenamientos de nosotros, es complicado. Entonces he pensado en Ochoa, he pensado en Osby y a ver cómo ya decido quién puede necesitar. Relajado, entre comillas, en ningún partido relajado me animaría, pero va a ser un partido de mucha exigencia y en estos días probaré a Osby o a Ochoa, que también lo ha hecho. A Osby. Cuando llegué a Chivas, que me contrataran, de que me diera la posibilidad de trabajar en Guadalajara, es una pena. Digo, un poco tarde, pero me ha sentido presente a la familia de Vergara, a sus hijos, primordialmente. Y creo que también marcó una huella de lo que fue Chivas, ¿no? Ese carácter, ese de apostar con los jóvenes, de hacer crecer al club. Por eso podemos decir, fue bueno, fue malo, simplemente es Jorge Vergara, y siempre se me ha y no me queda más que descanse en paz. Yo creo que estará la ventaja que te da que recibes en casa, que si por ahí los partidos normales empatas, tú pasas, como nos sucedió a nosotros, que es un terreno diferente, pues sí, por el sabor que se genera alrededor, ¿no? Ahora sí viene el fútbol bueno, ahora sí viene el fútbol, siempre genera cosas importantes la liguilla, pero digo, de frente a mi equipo estamos tranquilos, estamos conscientes. La verdad, los muchachos los veo bien, los veo con buen ánimo. Ya estas dos semanas de parón, como que sí te desconcentran un poco, pero ya la alegría está a la dentro de mañana en 8, empieza. Entonces, estamos bien, estamos tranquilos de poder hacer una gran liguilla que nos permita estar tranquilos. Perfecto.